cosas. Hi, good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Thank you, teacher. And you? I'm doing well. Thank you for asking. Thank you for being on time. And I'm happy to hear that you have a good day and that you're doing good as well. So today I already sent the presentation again because I added another similar exercise about the simple present. It was like exactly the one that we did yesterday because yes, I see that you did a very, very good job with that exercise and also you asked for more. So let me check attendance. We are only 18. I hope to have more people in a couple of minutes so that you can get in groups and start with that exercise. So let me get the file to check attendance. And yeah, good. I see that most of you are complete section number 1 and 2. That's nice. So we need section number 3 and the midterm exam for tomorrow latest. Okay, today is Wednesday 15. Good evening. It is Rosario. Present. Thank you, it is. Isaac Daniel. Jacqueline Liliana. Jacqueline Liliana. Jaime Osvaldo. Jacqueline Vanessa. Good evening, present teacher. Good evening, thank you. Jessica Marielos. Jessica Marielos. Jose Samuel. Present teacher. Thank you, Jose. Katia Graciela. Present teacher, good evening. Good evening, Katia, thank you. Kevin Antonio. Present teacher. Thank you, Kevin. Lisbeth Daniela. Present teacher. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Luis Present Alonso. Teacher. Thank you, Luis. Marcos Javier. Present teacher. Thank you, Marcos. Maria de Los Angeles. Present teacher. Thank you, Maria. Maria del Carmen. Maria del Carmen. Present teacher, here I am. Thank you. Here, teacher. Thank you so much. Maria Lucila. Present. Thank you, Maria Lucila. Maria Magdalena. Present teacher. Thank you so much. Marvin Raimundo. Present teacher. Thank you, Marvin. Miguel Angel. Miguel Angel. Nadia Isolina. Present teacher. Thank you, Nadia. Oscar Armando. Present teacher. Thank you, Oscar. Reina Yamilet.
Present teacher. Thank you, Reina. Ricardo de Jesús. Present teacher. Thank you, Ricardo. Sandra Amelia. Present, miss. Thank you, Sandra. Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. Sandra Mabel. Tania Pamela. Tania Pamela. Dilma Aide. Dilma Aide. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you, Wendy. Yancy Sarai. Present. Thank you, Yancy. Jamie Rosibel. I am here. Thank you, Jamie. Okay, that would be for attendance. Now, let me share my screen with you. You already sent this to the WhatsApp group because I added two more slides. We're going to start by making a review of what we discussed yesterday about the simple present. And first, we have a set of question and sentences, and we have a multiple choice exercise. So I think that's going to be easier. Esto debería ser un poco más fácil que el de ayer, porque en el de ayer teníamos que encontrar el error y todo. Aquí tenemos tres opciones. Van a leer lo que está acá y van a decidir en grupo si la respuesta sería A, B o C. Lo pueden trabajar en su cuaderno para que lleven un registro y no es necesario que escriban todo porque les va a tomar mucho tiempo. Por ejemplo, vemos ahí my brother y hay tres puntitos. Donde están esos tres puntitos tendría que completar con A, B o C. Y dices his favorite TV program every evening. Ok, es una oración. En el sentido que la veo, me parece una oración afirmativa. Sería la respuesta o el complemento A, B o C. What do you think? B. B? A. A? A, teacher. A. ¿Por qué A? Tercera persona. Ajá, tercera persona, singular. Oración afirmativa, watches, ajá, y está bien escrito así, watches. Ok, excelente. Entonces en su cuadernito o en su libretita de notas ponen 1-A, solamente eso para que no copien todo. Y así van a ir haciéndolo en el grupo. Ok, decimos, yo pienso que es la A porque es una oración afirmativa y está hablando en tercera persona singular, entonces tiene que llevar ese el verbo, watches, ajá, porque termina en ch, etc. Entonces decimos, ok, de acuerdo, entonces la respuesta de la 1 es A, y escribimos en las notas 1A. Luego cuando ya hayan terminado las 16 items, bueno ya serían 15 porque ya hicimos 1, vamos a chequear acá. Van a meterse a este link en donde les va a dar las respuestas. Are we clear on this? ¿Estamos claros con esto? Yes, teacher. Excelente. Yes, teacher. Entonces voy a hacer los grupos. Recuerden que... Teacher. Hola, ¿sí? Puede mandar el link al grupo de WhatsApp porque en el dispositivo que ocupo no lo puedo hacer, no lo puedo abrir. Ahorita. Thank you, teacher. Vamos a copiar el link antes que se nos olvide. Y vamos a ver. Teacher, lo puede mandar por aquí también. Aquí en la meeting, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. En la meeting está acá. Oh, muy bien, Kevin, gracias. Y bueno, vamos a mandarlo al grupo también para que tengan diferentes maneras de accesar a él y se nos facilite. Ok, los voy a unir en grupos y si pues alguien le saca la sección de Zoom puede trabajarlo individualmente. Lo ideal es que se unan en grupo pues para que compartan conocimiento, ¿verdad? Cosas que recuerdan y ahí vayan
armando el test con las ideas. Pero si no lo pueden hacer en grupo, pues pueden hacerlo individual. Vamos a hacer breakout rooms. Que 12 y 28 pagan ahí como gobierno. ¿Cuándo cae el fin de semana 12, como en este fin de semana? Ah, pero se le agrega la S, no es solo cuando es la tercera persona. No, y S cuando es tercera persona. S también es tercera persona. Entonces aquí que es I no sería live, la C. Live. Sí, es live, porque living es como les digo, es present perfect, todavía no hemos llegado exacto. Ahí. Ok, bueno, dejémoslo con C, si están de acuerdo, y luego cuando revisemos vamos a ver. Ok, la 3, she. Es la sí, porque es tercera persona, es third person. Ajá, Y está en afirmativo. La tiene la S ahí, ok, es sí. Ok, the four, my friend has a sister, but doesn't, es have, la B. Because. Sí, porque cuando ya está doesn't, ya no cambia. Es cierto, por el ya auxiliar. No cambia el verbo. Ajá, porque ya estamos usando dos. Queda en forma ajá. Base. Exacto. Entonces sería be. Be. The five. You better teacher. Those. Das, gracias José, das. Das. B. Das.
Sandra, ¿cuál será la 6, Sandra? Es where are. Where are. Sí. Yo creo. No, vea, sería where do, vea. Sorry, my wife and I are from. Ajá, Canada. Where do, porque ya va el are. Where are you from? Pero es que ahí pregunta, allí termina Canadá, punto. Where are you from? Vuelve a hacer la pregunta, entonces es where la do que. You from? No. Para mí es. Hey, es la A. La que dijo, pero no sé qué opinan los demás. Para mí es la A. No sé qué opinan los demás. Pues no sé. José, Yamile. Pensé yo que era la C, pero. Porque le está preguntando, ¿no? ¿De dónde es? Ah, where are you from? Cierto, no le dice verdad. Where do you from, sino where are you from, entonces ajá, tiene cierto. Que ser eso. Porque de dónde eres, sí. Sí, tiene razón, de dónde son ustedes, la algo así. Uh-huh. Sería la A, sí. Ok, my sister's name, la 7. My sister's name. C. The letter C. En la 7. Yeah. Yeah. Okay. Rosibel, la 8, ¿cuál sería? I live in Rio de Janeiro. Where do you live? B. La B. Okay. José, la 9. I am not. I am not a very boss person, I guess. Okay. See. We like swing jump. We like to swing. Sí, ahí sería la B. La B. Ayer vimos que no pueden ir dos verbos juntos, haciendo que utilizar para separarlo. Entonces sería B. We like to swing. Por lo que nos enseñó la ayer, ¿no? Ajá, que no hay que unir dos verbos, hay que separarlo. Ajá. B. Okay, I usually get up, up, up. Ahí está usando I. Creo que es la A. Hey. Ajá, get up very early. Sí, porque la otra es para tercera persona, la segunda. Sí. Okay, entonces I. My classmate. Okay, yes. My classmate. Es la B. Ajá, B. Isn't. No está en clases ahora. My classmate. Mi compañero. No está en clases ahora, está en la librería. ¿Cómo es tercera persona? Das. Es Isen. No, no es Dawson. Es la sí. No es Dawson.
No, no. Bueno, es la sí, porque sí, habla. Porque abajo dice persona. Sí, es tercera persona. Ajá. Y dice sí, tercera persona. Y para tercera persona se puede ocupar not o doesn't, que es la sí. Pero ¿y el verbo dónde lo dejan? Porque ahí dice mi compañero no está en clases ahora. El verbo no, mi compañero verbo en es... clases right now. My class. Bueno, ahí vean pues. Doesn't in class right now. She is the living. Doesn't. No hay verbo. Pero yo recuerdo que doesn't. Exacto. Ahí necesitan un verbo. Ese es un muy buen análisis. Toda pregunta y oración necesita un verbo. Ahí no lo tenemos. No puede ser A porque no es un verbo. B es un verbo. Y tiene la negación ahí, ¿verdad? Y C, en algunos casos es verbo, en algunos otros es auxiliar, pero en este caso, recuérdense que como verbo, ¿qué significa do or don't? Do, cuando funciona como verbo, es hacer. Hacer, sí. ¿Verdad? Pero en este caso, no tendría sentido poner eso. Entonces, uh-huh. El verbo que más se adapta ahí es el ser o estar. En este uh-huh. caso, entonces sería la B, isn't. Era muy buen análisis. Vieron que necesitaban un verbo ahí. Muy bien, Sandra. Ay, gracias. Y gracias, teacher, por responder. Sí. Ok. La 13. I work 12 hours. Sería love. Ajá. Ok. La 14, my friend isn't are in all day. My friends. Listen, es A. Ah, no, my friend. No. Ajá, son ellos. My friends aren't busy because C. La 15. What do you usually wear? Where? Donde? Where? Ajá, where? Actualmente tú vas. Sí, porque el otro sería ¿qué? ¿Qué? Ajá, y el otro es ¿quién? Ajá. B. My mother. Mother. Teaches. My mother. Teaches. Sí. Sí. Okay. Ahora vamos a comprobar. Voy a dejar de compartir para compartirles el enlace. Vamos a ver si lo tengo por aquí.
Okay, let me check. Yes, still missing people. How did it go? What was the exercise? Was it easy? Kind of yeah, difficult? Teacher, it's easy. The exercise is easy and it, very fun. Easy and funny? Okay, that's great. And I was in a group and yes, you recall things that we reviewed yesterday. And that was awesome, fantastic. I see that everybody is back again. So I'd like to know which one it's, let's see. Okay, I'm sharing now. Now that you check your answers, you have the chance to check them, right? So which ones were incorrect? Do you have any doubts or questions about it? Questions? Teacher, my mm-hmm. group is have all answer correct, minus the number five. Okay. Very good. Remember that in the bueno, hubo un grupo que, bueno, hizo un análisis muy bueno acerca de algo similar a esto. En la número 5, por ejemplo, es una pregunta, pero no tiene verbo. Cada pregunta, bueno, una pregunta completa como esta, tiene sujeto y tiene complemento, pero no tiene verbo. Como es tercera persona singular, estoy hablando de su papá, el verbo que mejor queda ahí es ser o estar, porque está preguntando qué es, si es policía o si es maestro. Entonces necesito el verbo ser o estar. En este caso, como estamos hablando del papá, la respuesta sería ¿cuál? Is your father a teacher or a policeman? No puedo poner el auxiliar does porque igual me sigue quedando incompleta la pregunta. El auxiliar no tiene significado. Y si fuera verbo, ¿qué significa do como verbo? Do or does. Hacer. Hacer. Entonces, si lo pusiera ahí como verbo, no tendría sentido, ¿verdad? La pregunta. Entonces, sí necesitaba un verbo y el indicado para esta oración era ser o estar. En este caso conjugado is. Is your father a teacher or a policeman? Any other question? ¿Algún otro ejercicio que les haya salido mal y hayan quedado como con duda de por qué? Teacher. Uh-huh. ¿Puede retroalimentar las respuestas? Porque en el caso de nuestro grupo no nos dio tiempo de ver las respuestas. No sé si se podrá. Claro, lo único que no puedo es poner el video porque a veces nos los, como decir, por cosas de derecho de autor les generan problemas. Entonces el video sí no lo puedo proyectar, pero sí podemos revisar. En la 1 ya habíamos dicho que la respuesta correcta era watch. En la number 2, what was the answer? Live. I live in a small apartment near the college. Uh-huh. The answer is C. Number 2, the correct answer is C. What do you have in number 3, Samuel? Jose Samuel, what is the answer? Is C. C. That is correct. Uh-huh. Sería la C. Estamos hablando en tercera persona, en singular. Entonces, sí, speaks. She speaks 3 languages, English, French, and Spanish. Samuel, select someone for number 4. Number 4 is B. ¿A quién? Seleccione a un participante para que nos dé la respuesta de la 4. Oscar Armando. Okay, Oscar, number 4. Oh.
Excellent. Ajá. B, have. Estamos diciendo, my friend has a sister, but he doesn't have a brother. Está el auxiliar, tercera persona. Así es que el verbo, pues, lo dejamos así. Have, letter B. Good job, Oscar. Get a participant for number 5. Ah, esa ya la hicimos. Entonces, number 6. Ricardo. Ricardo de Jesús. Ok, thank you. Ricardo de Jesús, number 6. Where are? Uh-huh. Where are you from? That's a compliment. Excellent. Ricardo, select someone for number 7, please. Reina Yamilet. Reina, okay. Reina Yamilet, number 7. Sí. Excellent. My sister name is Susan, letter C. 7, letter C. Select someone for number 8, please, Reina. Luis Alonso. The number A is letter B. B, that is correct, Alonso. Thank you so much. Get someone for number 9. Katia Kwan. Nine, brother. Yes. I am not a very busy person. In fact, I have lots of free time. That is correct. Letter C. That's correct, Katia. Select someone for number 10. Miguel Ángel. Miguel Ángel, number 10. Present teacher. He likes swimming, jogging, and playing sport. To stay strong and heavy. Mm. So that's going to be letter A, B, or C? Así no se le escucha. Sería A, B, or C. Sí. 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 No puede ser sí porque está con la alteración de tercera persona. We likes. Y el sujeto es plural, es we. ¿Alguien que le ayude? Like to be. Ajá. Like to. Excelente, porque tenemos que separar el like de los otros verbos, ¿verdad? Del swim. Los demás pues ya están en el formato de lista haciendo separaciones por coma. So yes, letter B. Then is B. We like to swim, jog, and play sport to stay strong and healthy. Very good. Let's see, Iris, can you select someone for number 11? María Lucía. I usually get up. Mm-hmm. Letter A. That's correct, Lucía. I usually get up very early in the mornings. Good, Lucía. Select someone for number 12, please. Oscar Armando. Oscar. Letter B. B, excellent. My classmate isn't in class right now. She's in the library. Good, Oscar. Excellent job. Select someone for number 13, please. Jancy Sarai. What number, teacher? 13, perdón. Letter C.
Letter C. Are you sure? Perdón, la 13 o la 14. 13, ajá. A letter A. Letter A, correct, Yancy. That's correct. Thank you. Select someone for the next. That's 14. Wendy. Okay, Wendy. Hi, the letter is C. Letter C. Correct. My friends aren't busy because they are on holiday. Very good. Select someone for number 15, please. It is Rosario. Okay, is B. That's correct. We need the question word there. Correct. B. And someone for the last one, 16. Sandra Elizabeth. Is letter C. Letter C. That's correct. My mother teaches English at a high school. Very good. So you did a very nice job. I see that you're feeling like more secure with this topic, which is really, really nice. So we can continue here with the presentation. This is where everything started. We watched this video. Vimos este video del simple present WH question statement. Cómo se forman las WH questions. Affirmative statements, negative statements. También vimos lo de la tercera persona singular y la alteración del verbo, etc. So with this information that we've been practicing, you will have to complete these conversations and then we are going to practice them. This is in your material, so you can do it by your own, and then we're going to practice and check and practice the conversations. Eso es lo que hay que completar. Is always related to the simple present. You can do it in your notebook, or if you have printed the material, you can work on the material. After that, we're going to check the answers and practice pronunciation. Okay.
Finished? Finished, teacher. Okay, good. So let us check your work. Let me share. Oh, what did I open? Give me 1 second. Here it is. Okay, so we have the first line completed. It says, what do you do? And then they reply, I'm a full-time student. I study the violin. Who would like to continue? Oscar? And what do you do in school? And where? And where do you go to school? That's correct. And where do you go to school? Very good, Oscar. Let's continue. Sandra? Sandra Elizabeth? I? Do you have that answer? I study the New York School of Music. Are you sure? I studied to the New York School of Music? No, teacher. I go. Yes, that's correct. I go. I go to the New York School of Music. Volunteer to continue? Raise your hand. Whoa, what do you like to do classes? Wow. Okay. How do you like your classes? Okay. Thank you so much. I volunteer to continue. I love them a lot. That could be an option. Podría ser. Aquí nos sugiere I like them a lot. But yes, it's okay if you say I love them a lot. It's expressing feelings as well. So thank you so much. Number two, how does this conversation start? Volunteer? What does Tania do? What does Tania do? Volunteer continue? Teaches. She's a teacher? Uh-huh. Excellent. She's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. Okay, a volunteer to continue. What about Ryan? Me, teacher? Okay, thank you. And what about Ryan? Where does he work? Excellent. That's correct. Where does he work? Volunteer to continue. He works. Excellent. He works for a big computer company in San Francisco. Volunteer to continue. What does he do exactly? Okay, ¿qué hace exactamente? What does he do exactly? And the last one? He is a website designer. He designs. Designs. That was the answer. He designs fantastic websites. Okay, let's see, for the next exercise, it's a listening.
This is a listening exercise that we have here. This is in your material as well. So we are going to listen and, well, no, esta no es listening. A reporter. Okay, in this exercise, you have to write este similar al que hicimos la vez pasada. Este, a salesperson, sells clothes in a department store. So la idea de este es que ustedes completen igual. A reporter works for a newspaper, interviews people and writes stories. Lo mismo van a hacer con a flight attendant and a teacher. Esto lo pueden hacer, pues, I think it's not needed for it. No necesitan como mayor cosa con esto ya. Yeah? So it's very simple. So we can continue with this conversation. Vamos a empezar ya con lo que son las preposiciones de tiempo. In, at, on. Para comenzar tenemos el video en donde van a escuchar esta conversación. So, esta es la que vamos a practicar para ir avanzando más. Y pues el otro ejercicio es algo sencillo que lo pueden hacer en su ratito que le dediquen extra a esto. Ok, this is a conversation. The topic is I start work at 5. So we're going to listen and after that we're going to practice this conversation. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Now that we listen to the conversation, is there any question about it? Vocabulary or pronunciation? ¿Podría repetir, teacher? Sure, we will repeat it. Sí, la vamos a repetir. Vamos a, creo que sintieron que iba un poquito rápido, ¿verdad? Yes. Ajá, es porque van uniendo. So no va como que frase por palabra por palabra, no dice, so do you usually come to the gym? So they say, so do you usually? Yes, va como todo unido. Do you usually come to the gym? Come to the gym. So, es unen todo. Entonces, eso vamos a escucharla nuevamente y lo voy a ir pausando. Ok, entonces primero solo escuchen y luego traten de repetir tal cual escucharon. Ok, como imitarlo, ¿verdad? No tanto de ir leyendo, porque a veces si vamos leyendo, vamos como queriendo leer palabra por palabra, así como lo hacemos en español, entonces solo tratar de repetir tal cual escuchó, sin enfocarnos en cada palabrita que van a escuchar. Lo voy a pausar después de cada interacción para que ustedes tengan chance de repetir. Vamos a ver, ok. Y la velocidad del audio, ¿usted lo puede graduar a que sea más lento? No, de hecho en el video está la velocidad normal. En el de YouTube. Page 11, Exercise 7, Conversation. I start work at 5. Part A, Listen and Practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work?
Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Are we okay with this one? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Nice. So, teacher. See? Teacher, what is the meaning of by the way? Ah, es como decir, ah, por cierto, by the way. Por cierto. Thank you. Any other question? Okay, if there are no more questions, I'm going to stop sharing. Aquí era un poquito diferente, ¿verdad? En la de la plataforma, en una presentadora de televisión y eso. Entonces, sí, recuerden lo que les he dicho. En la plataforma es una versión, la mía es una versión adelante. Y porque no puedo ir pausando el video de la plataforma porque se traba. Entonces, para los audios, prefiero hacerlo de esta manera. Pero igual creo que está un poco más amigable este, ¿verdad? Ok, vamos a chequear asistencia de las personas que no tengo registro del principio de la clase. Jacqueline Liliana. Jacqueline Liliana, ¿no se conectó? Jessica Marielos. Present, teacher. Thank you, Jessica. Vamos a seguir aquí. Me falta Sandra Mabel. Sandra Mabel, ¿no se conectó? Tania Pamela. Present, Miss. Thank you, Tania. Vilma Ide. Present, teacher. Thank you, Vilma. Ok, excelente. Las demás que no mencioné es porque sí tengo registro al principio de la clase y creo que se han mantenido. Yes. Sí, as a match. Okay, let me correct this one here. Alright, so mañana vamos a practicar esta conversación. De ahí vamos a empezar la clase. Para ya no tenemos tiempo para continuar practicando el speaking de eso. Y terminaríamos la sección 2. Con lo de las preposiciones de tiempo, eso va a ser rápido, así que pienso que vamos a empezar la sección 3 mañana. Y recuerden, ustedes tienen que avanzar y tener completa la sección 1, 2, 3 de la plataforma y el midterm exam. Así que traten de hacer eso mañana durante el día. Y si necesitan alguna ayuda con algún ejercicio o con el examen, lo que sea, pueden escribir al chat para poder a ayudarles y que no se atrasen, que tengan eso ya completado. Recuerden que ya es la segunda semana, ya tendríamos que ir por el midterm exam para ir de acuerdo a lo programado y que puedan ir haciendo su reserva, ¿verdad? Con lo del curso y a ver que el avance de ustedes, que no es que están abandonados o han dejado tirado eso por ahí. Questions before we finish? ¿Preguntas? No, teacher. No, teacher. Okay, thank you so much. So, see you tomorrow. Bye, tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.